porque antes que nos rajen, algo tenemos que hacer. Esto es un poco el lema de nuestro hermoso programa. Y este programa no sería tan hermoso si no la tuviéramos a nuestra productora, ¿sí? que hermosea el programa, junto con Rodri, ¿no? Rodri le pone un hermosor, pero tenemos nuestra productora, nuestra gerente de los webinars, que le pone ahí un hermosor que produce, para que todos entiendan lo que es producción, para que sepan, para que se den una idea de lo que es producción. Tenemos invitados y temas hasta el 12 de enero. De enero, vamos tranqui porque es el 12 de enero del 2022 nada más, no es que nos fuimos ya al 2023. 12 de enero del 2022 tenemos la agenda absolutamente cubierta. De hecho, hoy vamos a hacer otro encuentro, pero vimos que Argentina venía bien en la Copa y dijimos, metámosle mística de vestuario porque salimos campeones. Y ahí estamos saliendo campeones. Lo llamamos ahí al amigo Messi y a Lionel y bueno, le dijimos, che, mirá, tenemos esto medio programado, ¿por qué no finalmente le pones un poco de onda y ganás la final? Y ahí estuvo, gracias. Y todo eso gracias a la producción de María Paula. María Paula es la que hizo, de alguna manera, que Argentina ganara. De alguna manera, no está muy chequeado. No está muy chequeado, así que... Muy bienvenida, María Paula, ¿cómo estás? Hola, Lea, muy contenta. Me encanta cuando llegan los miércoles de AQR. Para mí es un espacio hermoso. Es hermoso este After Office virtual que estamos construyendo entre todos. Es hermoso irnos inspirados después de cada uno de nuestros capítulos. Me gusta mucho, como decía hace un ratito, volver a encontrar algunas caras. Hay caras que las vemos cada 15 días y me encanta que estén acompañándonos. Me encanta conocer gente nueva. De hecho, vamos a saludar gente de Ecuador y de México que nos están acompañando en el día de hoy. Bien. Genial, me encanta, eso es lo que tiene de lindo esta cosa del Zoom, que hace que podamos llegar a muchos países al mismo momento y podamos compartir todas las experiencias, así que muy contenta y feliz. ¿Qué te puedo decir? Tenemos la mística de AQR ya todavía ahí, después le vamos a preguntar a Lucho a ver si tenemos ahí la mística, vamos creando la mística de AQR, pero esto... No sería real, no sería un momento místico si alguien con esa magia no nos pusiera en el aire, que es un poco místico ya a esta altura, pero es místico porque sabe vivir. Y cuando decimos sabe vivir, ya todo el mundo dice, hashtag sabe vivir, acá se viene Rodrigo Vargas. ¿Cómo le va, Rodrigo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Oficialmente estamos en el aire y oficialmente AQR tiene una Copa América ahí, así que vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a seguir festejando y aguanten en esto. Pero bueno, vuelvo al contexto sabe vivir, AQR, pero necesitaba festejar un poco más como todos estos días después del sábado y lo vamos a seguir haciendo, así que bueno, muy contento de estar acá. Joven Vargas, usted hoy nos va a deleitar con su columna de Sabe Vivir. Volvemos con la columna de Sabe Vivir de todos los días, hoy con más frío en Buenos Aires, así que cambiamos así algo de último momento para beber, pero para la comida tenemos algo muy, muy, muy bueno de Sabe Vivir, una experiencia divina que alcanza a toda Latinoamérica, así que a esperar ese momento. Bien. Entonces, vamos a un poco cómo pergeniamos. A mí me gusta compartir con todos ustedes cómo fuimos pergeniando esto y nos poníamos a hablar de, qué significa el tema de equipo y cómo trabajamos con el tema equipos y por qué los equipos deportivos tienen ese no sé qué, que es esto justamente, una mística. ¿Y cómo hacemos para llevarlo y para transportar esto a un equipo organizacional donde la cosa es un poquito más, nos cuesta formar equipo, nos cuesta formar mística, nos cuesta engranar ese equipo? Y ahí lo trajimos al amigo Lucho Bo. Muy bienvenido, ¿cómo estás, Luciano? Muy, muy contento de estar acá, muchas gracias por la invitación y háganse cargo de que me llamaron, ¿no?
No, y la vamos a pasar súper bien. Vamos a hablar de equipos, vamos a hablar de mística. ¿Es esto cierto o estuve vendiendo un programa y en realidad no tiene nada que ver y metí la gamba grosso? No sería la primera vez. Es básicamente la idea. Bien, conversar un poco sobre ese tema. Un poco, Lucho nos propone, es una propuesta jugada, pero me parece que en este mundo más, más fluido y todo, Lucho nos propone llevarnos al vestuario. Bien, entonces vamos a intentar meternos y cómo llevamos después ese vestuario a las organizaciones. Este es el desafío que un poco nos planteamos. ¿Y qué desafío? ¡Qué desafío! ¡Y qué desafío! Lucho, si bien va a haber preguntas y todo, arrancamos contigo, vamos. Muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría es que cada uno de los presentes diga con una palabra cómo está hoy, cómo llegó hoy a este encuentro. Que con una palabra se presente, defina... nos comparta. ¿En el chat lo ponemos o abrimos micrófono? No, prefiero que lo digan, me parece. Si pueden, que lo quiere poner en el chat. Una palabra. Yo, entusiasmado. Bien. Yo voy con expectante. ¿Quién se anima? Yo voy con interesado. Bien, ¿alguien más que se anime? Enérgico. Más palabras. Enérgico, activada. Motivada. Centrada. Hola, Lu. Hola, Adri. Centrada, dijiste, Adri. No, dije concentrada. Porque concentrada. Me tengo que concentrar para este momento. Concentrada. Soy dispersa, pero me tengo que concentrar. Feliz, ponen ahí, intrigada. Adalú me dice intrigada también. Janely, feliz. Entusiasmada. Muy bien. Marina, bien. Que es... amiga de la casa. Hola, María. Ana está con expectante también. Bueno. Lindas palabras, ¿eh? Lindas palabras. Héctor pone motivado. Lo que nos da es como una temperatura, básicamente, y nos permite setear expectativas. Desde la perspectiva, yo formo parte de un equipo, de una organización que se llama FK, y trabajo con un compañero que se llama Guillermo Ruiti, y nosotros pensamos esta experiencia, o le pusimos a un concepto el nombre de vestuario, porque tiene que ver un poco con una extrapolación de lo que es el mundo del deporte, llevarlo al mundo del trabajo, y vincularlo con alguna experiencia que, por la que casi todos los que estamos acá participando, seguramente en algún momento fuimos atravesados. Que hay gente de diferentes países, en Chile se le dice camarino, no sé cómo se le dice en Venezuela, o no sé cómo se le dice en Ecuador, pero la idea es, ¿qué piensan ustedes cuando se nombra la palabra vestuario? Vestuario es el lugar donde uno... que está fuera del campo, digamos, fuera del campo de juego, y que sirve para la actividad deportiva. ¿Qué imaginan ustedes de ese lugar? Yo considero que es un espacio de generación de estímulos, de arengar a la gente, entre ellos mismos, un espacio donde se cargan de energías todos antes de salir. Muy bien, gracias, Mariano. Creo que es el lugar donde tiene que primar la comunicación y la confianza. Bien. Yo quiero agregar intimidad. Bien, intimidad, muy buena palabra. Creo que es un lugar literalmente lugar, íntimo, ¿no? Un lugar muchas veces espiritual. Sí, muy bien, también espiritual. Bueno, para nosotros es eso y muchas más cosas, digamos. El vestuario presupone un lugar de intimidad, claramente, donde entran básicamente las personas que van a jugar en un equipo. Bueno, digamos, este es un vestuario no muy glamoroso, pero es parecido a la mayoría de los vestuarios por los que probablemente nosotros hayamos estado participando. Es un espacio que puede estar
en general techado, pero a veces pueden ser unos árboles cerca de algún lugar donde vamos a desarrollar una práctica deportiva. Y para lo que nos sirve, básicamente, es para prepararnos. Es todo, es el lugar que nos permite a nosotros prepararnos para jugar. Pero, por un lado, puede ser un espacio de, digamos, hay diferentes instancias en las que uno entra a un vestuario. Puede ser en la etapa de entrenamiento de un equipo, donde claramente no hay un equipo rival enfrente y donde solamente estamos preparándonos para lo que va a ser el día del partido. Entonces, el vestuario, ese es el lugar al que uno llega vestido con indumentaria de civil. Llega a un club, o llega a una cancha, o llega a una pileta, o llega a la casa de un amigo donde va a desarrollar una actividad deportiva. Llega con una indumentaria, en un momento se quita esa indumentaria y se pone otra con la que va a jugar en equipo. Para nosotros, ese proceso de desnudez es un proceso de intimidad, no de desnudez de exhibicionismo, sino que es básicamente un lugar donde uno se aligera, donde se cambia lo que trae puesto y desde esa perspectiva lo que hace es ponerse otra indumentaria que es la que va a utilizar para jugar en equipo. Piensa en la indumentaria puede ser la ropa o pueden ser los valores, los principios, las creencias. Uno llega como individuo y sale como parte de un equipo. Hay algunas actividades que son individuales, pero así todo, cuando no sé, uno practica natación, más allá de que uno sea el que compita, probablemente pueda estar solo, habitualmente forma parte de un equipo o entrena con entrenadoras, entrenadores, compañeros. Entonces, para nosotros el vestuario es todo eso. Y el vestuario lo que tiene es, Mariano dice, nos dijo un espacio para, era como muy optimista para recargarnos, pero también ha habido vestuarios muy tristes. ¿Quién ha tenido la experiencia de participar en un vestuario triste? ¿O en un vestuario donde no primaron los buenos modos? Totalmente, Marina. Héctor. Sobre todo al finalizar un encuentro con resultado desfavorable, tal vez esos son vestuarios tristes, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa en eso? Marina, vos también querías compartir algo. Marina Orlando, perdón, Marina Stark, que están justo una al lado de la otra para mí, en el mismo lugar de la pantalla. Ok. Nada, también vestuarios donde me tocó estar, donde había una sensación de desconfianza por conversaciones que no se tenían que dar o que se dieron en mesas donde no correspondía, ¿no? Claro. El vestuario para nosotros es ese espacio donde obviamente uno puede estar contento. Yo tengo acá algunos videos que quiero compartir con ustedes, pero no sé si voy a poder. Espero que sí. Se hablaba mucho, creo que de cómo cambió el ambiente y justamente la mística del equipo argentino, ¿no? Para tomar un caso reciente que se notaba un ambiente distinto y que eso pudo también claramente influyó en los resultados, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahí el vestuario es claramente un espacio donde nosotros podemos hoy ver por las redes un espacio de intimidad. Sí. Entonces, si no fuera por el pelo y los tatuajes, muy parecido a mí, muy, muy parecido. A lo que apunto es que probablemente esa no es la imagen más linda de un equipo. Cuando un equipo se presenta, incluso ahora en los viajes, los equipos tienen ropa con la que utilizan para trasladarse. En ocasiones son sacos, camisas y corbatas. Pensando en los equipos de fútbol que hemos estado viendo, no quiero con esto entrar en una cuestión de género, básicamente, pero sí, porque la Copa América estuvo muy cercana, estuvo muy reciente. Entonces, en el vestuario se ve la ropa tirada, se ve todo desordenado, se ve la identidad del equipo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que nosotros planteamos, o lo que a mí me interesaría plantear acá, es que esos son los espacios donde, así como dijo Marina, como dijo Mariano y como dijeron los demás,
el equipo se construye. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy, básicamente? Y para eso traje un... Les quiero mostrar este librito que dice así, Presencias imperfectas, el futuro virtual de lo social. Bueno, hoy lo que nos pasa es que estamos en una sociedad mediatizada por pantallas. Todo eso que hacía distinto al ser humano. Y yo traje otra cita, les voy a hacer otro librito, no sé si alguien lo ha leído, se llama De animales a dioses, es de Yuval Noah Harari, que es un escritor israelí. Una de las teorías que plantea por qué el hombre evolucionó y por qué se convirtió en dominante entre muchas de las especies que habitaron la Tierra, digamos, porque el hombre un día llegó a dominar a los leones o a dominar a todas las especies. Y durante millones de años el hombre, primero que no había un solo hombre, sino que había varias especies de hombre, estaban los sapiens, estaban los neandertales, había diferentes clanes. Pero lo que dice Harari es que algo que era importante se pudo comprobar a partir del lenguaje y básicamente por el chismorreo. Según esta teoría, el sapiens es ante todo un animal social y la cooperación social es la clave para la supervivencia y la reproducción. No basta con que algunos hombres y mujeres sepan el paradero de los leones y los bisontes, sino que es mucho más importante saber dentro de su tropilla quién odia a quién, quién duerme con quién, quién es honesto y quién es un tramposo. Entonces, en una cuadrilla de 50 individuos, dice Harari, hay por lo menos 1.225 relaciones de uno a uno e incontables combinaciones sociales. Entonces, esto lo que nos determina es que una de las teorías de por qué el hombre se convirtió en un ser dominante tiene que ver con que el chismorreo se convirtió en un uso eficaz del lenguaje que permitió que todos pudiéramos saber qué le estaba pasando al otro. Y cuando, dice, en la página 40, como consecuencia de la revolución cognitiva, el chismorreo ayudó a Sapiens a formar bandas mayores y estables. Pero incluso el chismorreo tiene sus límites. Una investigación sociológica ha demostrado que el máximo tamaño natural de un grupo unido por el chismorreo es de unos 150 habitantes. La mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos ni chismorrear efectivamente con ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscábamos trasladar del mundo del deporte al mundo de las organizaciones? Esta idea de que haya un espacio donde los cuerpos estaban presentes, donde se preparaban, donde tenían un espacio de intimidad, nosotros decimos es el espacio de intimidad para que las cosas sucedan, donde nos podíamos decir cosas muy estimulantes como qué bien que corriste, jugaste muy bien, qué bien estás entrenando, gracias entrenador por lo que me está diciendo, o para decirnos, che, la verdad, no estás poniendo nada, nos estás dejando jugar solos, ¿por qué no te comprometes más? Los tonos, las cadencias del lenguaje cambian constantemente. Ahora, es un espacio que se mantiene previo a la competición, o previo al partido, o previo al juego. Luego se va al campo, y en el campo no volvemos, no tenemos ese espacio de intimidad. En el campo es la esfera de lo público. En lo público no podemos compartir las cosas de lo privado. Hay un espacio que es el del privado, que es cada uno de nosotros, un espacio público, que es como equipo, cómo jugamos, y para nosotros la síntesis, el espacio de intersección entre lo público y lo privado de una persona que forma parte de un equipo es el vestuario. Y el vestuario son momentos. Lucho, en las organizaciones normalmente le tenemos miedo a exponer la intimidad. No, hay un cierto como, no, bueno, esto es
un tema íntimo, no lo voy a abrir, es o de mi vida privada o de mis sentimientos que poco tienen que ver con el trabajo. Esta es la idea general o una idea bastante típica en las organizaciones. Eso en los equipos de alta, de alto desempeño deportivo no, prácticamente no existe, ¿o sí? Existe. Lo que tiene el vestuario es que la intimidad no es necesariamente la intimidad de lo que está afuera. Es la intimidad de cada individuo. Digamos, pero por ejemplo, voy a ser muy recurrente con la Copa América porque probablemente todos estemos al tanto. Hoy estamos en presencia de burbujas. Se arman burbujas. Y entonces pasa que en esa burbuja, para que una persona pueda participar de un equipo de alto rendimiento, le puede pasar que es padre y que no conozca a sus hijos. ¿Por qué? Porque está en una burbuja. Entonces, pero todos sabemos que el arquero de la selección argentina, se llama Dibu Martínez, fue papá. Y también sabemos que, como estuvo concentrado, no conoció a su hija. Y después vimos la foto en las redes de cuando él llega y conoce a su hija. Entonces, a lo que voy, Lean, es, no hace falta exponer las cosas. La intimidad es algo que uno cuida, es algo preciado. Y uno elige qué cosas comparte la intimidad, qué no. Pero la intimidad puede saber que vos sepas que de pronto una de mis hijas está con dolor de garganta. Y que como sabés que estoy con dolor de garganta, eso haga que vos entiendas que yo esté preocupado por la situación de ella, y ese día no esté tan concentrado. No significa que vos conozcas cómo me vinculo yo con mi suegra. Entonces... Estoy seguro que bien. Lo que se busca con esto de la intimidad es el reconocimiento de las personas. Desde mi perspectiva, hoy estamos siendo atravesados por una sociedad donde nosotros somos mucho más funciones que personas. Y en este tiempo, digamos... El otro día escuché un concepto que somos personas contactless. ¿Viste? Vos te podés acercar al otro, pero hasta cierta distancia. Ya llega un punto donde el otro se vuelve peligroso. Hoy rescaté una nota que decía, y hablaba Paula de la psicología, se está evaluando, o se está pensando... ¿Cómo se sienten aquellas personas que han contraído COVID, como consecuencia de haber contraído COVID, no respetaron la distancia social, no fueron contactless, no fueron lo suficientemente cuidadosos? Desde algo que ignoramos, porque no es que hay fórmulas. Y bueno, y se murió un familiar que se contagió por responsabilidad de uno, ¿y cómo es atravesar la muerte de un familiar? Un familiar al que probablemente no se lo pudo velar, no se le pudo hacer una ceremonia de despedida... Yo creo que estamos viviendo en una sociedad que me hace recordar a... ¿Ustedes recuerdan en la antigüedad cuáles eran las dos penas más graves que podía tener una persona? Destierro era una. ¿Y la otra? ¿Casarse? La muerte. Desheredarse. Ah, perdón. La muerte. ¿Era la muerte o el destierro? Digamos, el destierro era el equivalente a la muerte. Y hoy... Para mí hay un destierro de los cuerpos. Estamos condicionados a vernos por pantallas o a que los encuentros sean contactless. Digamos, tenemos miedo de abrazar y de mostrarle cariño a una persona que queremos. Acá en el libro, voy a retomar si lo encuentro, Harari decía que cuando uno era de un mismo clan, lo que hacía era cazaban juntos, compartían espacios, hacían actividades juntos y eso le generaba intimidad. O sea, la intimidad no es de te cuento algo que no sabe nadie. La intimidad es de compartimos espacios comunes y a partir de esa experiencia nos cuidamos, nos valoramos, nos reconocemos, nos construimos. Y hoy esa experiencia no está. Hoy esa experiencia está mediatizada por pantallas. Entonces hay un proceso... en el que estamos, creo yo, que nos hace volver cada vez más individuales. Porque entendemos, aparte nuestra experiencia corporal, nos indica que hemos estado en contacto con el otro, que nos hemos reconocido en el otro. Para mí la intimidad, en
la normalidad que teníamos antes, era ese café que vos te tomabas en algún pasillo de la organización, era cuando ibas a un comedor y compartías un espacio, era cuando te acercabas a un compañero, che, ¿y cómo está tu mamá? Che, ¿sabés que me voy a mudar? Estoy... Y tengo el agua, bueno, y compartías un montón de espacios y de momentos que te permitían semblantear al otro. Vos empatizabas con el otro. Incluso el golpe, el abrazo, bueno, para nosotros el algo tan característico de los argentinos en los últimos tiempos que ha sido que hasta los hombres nos demos besos, que era como romper con reglas, ¿no? El abrazo, el saludo, el beso, la corporalidad, bueno, todo eso se ha perdido. Entonces nosotros buscábamos que el vestuario sea un espacio de intimidad donde los equipos, o sea, nosotros decimos que es el espacio para que un grupo de personas se convierta en equipo, pudieran, desde las diferentes miradas, desde los diferentes roles, hacer que todas las personas ingresaran a ese espacio de una forma, se quitaran ropa, pero pueden ser valores, principios, actitudes, se pusieran una indumentaria nueva, en ese momento había un proceso de desnudez que implicaba dejar de lado algo e incorporar algo nuevo, que eso algo nuevo estuviera alineado con los objetivos que tiene una organización y un equipo, y no solamente por una cuestión amorosa, no porque somos bárbaros, ay, nos queremos. A mí no me preocupa en un equipo, o no me ocupa dentro de un equipo ser amigo del otro, no necesito ser amigo del otro, pero sí... Para mí es importante entender que la mejor estrategia que puedo tener es compartir principios, valores, acuerdos con el otro, enriquecerme con el otro, para de esa forma jugar todos mejor el juego y que todos tengamos mejores resultados. Porque lo que pasó hoy es que Argentina salió campeón después de 28 años. Y Messi salió campeón, pero también salieron los suplentes, y también salió el Dibu Martínez por primera vez, y también salió González. Y Lucho, entonces, sí. ¿Qué rol juega en esa intimidad que vamos viendo, cómo se va formando, y esto que me parece fantástico de... el paralelismo a la desnudez de sacarnos los preconceptos en las organizaciones cuando entramos a ese espacio? ¿Qué rol juega el entrenador en la intimidad del vestuario? ¿O quien lidera el equipo en una organización? ¿Es parte del equipo? ¿Juega en esa intimidad como par? ¿No juega directamente y deja que el equipo sea íntimo en eso? ¿Cómo se maneja? Bueno, ahí lo que hice fue hacer los deberes y miré el video que postearon ustedes de Lange. Y ahí Lange es, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo, pero es un ingeniero naval de 50 y tantos años que salió campeón olímpico compitiendo con una mujer, con una compañera mujer, digo, porque competían en equipo juntos. No me acuerdo el nombre ahora de la compañera de Santiago, ya se me va a venir, es una cuestión de edad, perdón. Pero él hablaba de lo que era el entrenador es un chico muy joven, el entrenador que tiene él, y básicamente lo que decía es que el entrenador es un gran observador, que tiene que tener un ojo en el equipo y el otro ojo tiene que estar mirando lo que hacen el resto de los equipos. Un entrenador es alguien que te da información que vos por tus propios medios no podrías obtener, porque no puede entrar a jugar a la cancha con vos, pero sí tiene que darte todas las herramientas para que puedas jugar. Y me pareció algo sumamente claro, digamos, el entrenador, para mí uno de los conflictos se genera cuando el entrenador, probablemente en su condición de haber sido exjugador en muchas ocasiones y de haberse retirado hace algún tiempo, se quiere meter en la cancha y hacer las cosas que hace el equipo, resolver los problemas que hace el equipo. Para mí el entrenador es alguien que justamente en un juego está claramente delimitado lo que es el campo de juego, y el entrenador está afuera, no está adentro. Y tiene el momento del vestuario y puede dar algunas indicaciones puntuales para corregir al equipo. Pero no mucho más que eso. El entrenador es alguien que tiene que dar confianza,
y que tiene que hacerte notar algo que vos no sabías. Digamos, vos tenés que poder confiar en el entrenador. Y también nosotros compartimos muchas de esas entrevistas que ustedes mostraron de Lange, hechas por Sergio Hernández, entrenador de la Selección Argentina de Básquet. Y ahí lo que decía es que el entrenador está viendo un poco más lejos que vos, porque cuando te está corrigiendo algo que vos no observás, el que toma ese consejo necesita un tiempo para poder comprobar que ese cambio que introdujo el entrenador es positivo. ¿Por qué? Porque uno, si tiene una técnica, si uno hace las cosas de una forma, el proceso de aprendizaje requiere que uno la aplique varias veces, se equivoque, necesariamente se equivoque, corrija hasta que incorpora la nueva técnica. Y cuando ve que la nueva técnica, después de un proceso de entrenamiento, que es la parte donde se transforman los hábitos, el resultado es mejor, bueno, ahí dice, sí, mi entrenador tenía razón. Entonces lo legitima al entrenador. Porque el entrenador te está diciendo algo que vos todavía no ves, que implica que vos te transformes, que cambies algo de lo que estás haciendo para llegar a un estado posible que es mejor que el actual. Pero en el medio significa dejar de lado tus creencias, ¿no? Así que ese es el rol que yo considero que tiene que tener un entrenador. Bien. Entonces toma un ahí rol recontra importante el capitán de un equipo, que es el que puede entrar a la cancha, digamos. ¿Cómo se trabaja, digamos? Debe ser difícil también para un entrenador pasar la voz a un capitán para que se mantenga el equipo funcionando como lo espera. Sí, hoy seguimos con la Copa América. Ahí tenía varias cosas. Algo que se hizo mucho hincapié hoy y que nosotros utilizamos en nuestros vestuarios es que ponemos o tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de poner a toda la gente en un círculo. Todos los participantes de un vestuario están alineados dentro de una formación circular que permite que todos podamos vernos, o que estemos todos alrededor de una mesa donde nadie se dé la espalda contra nadie. Y algo que dijo Lionel Scaloni, porque digo, Messi viene... Me voy a meter en dos o tres temitas, pero que me interesa que reflexionemos. Uno es, pareciera que ahora Messi es... Incluso Messi se siente más feliz porque ganó una copa. Digo, pensemos que es el mejor jugador del mundo, que es millonario, que que tiene una carrera impecable, que es un ejemplo de deportividad. Y bueno, el tipo hoy es mucho más feliz por haber cambiado una copa que podría haber perdido en un penal. Entonces, Argentina viene de salir subcampeón de dos Copas América, viene de salir subcampeón del mundo y parece que no alcanza, digamos. Parece que el éxito solamente y la posibilidad de sentirse bien está bien saliendo campeón, ¿no? Y ahí está todo el resto de los países del mundo que no salieron campeones, que entonces pasan a ser frustrados, ¿no? O perdedores. Entonces, esta idea de que el equipo solamente es exitoso cuando sale campeón. Yo creo que eso está totalmente desalineado, alejado de lo que es la búsqueda de un equipo. Nosotros pensamos, cuando pensamos equipos, pensamos en equipos de alto rendimiento, pero pensamos que el equipo dé el mejor rendimiento que puede tener ese equipo. Está claro que Messi es un jugador diferente y no hay ningún jugador como Messi. O habrá dos o tres más en el mundo con sus características, pero después son seres extraordinarios. Entonces, tratar de imitar lo que hace Messi y comparar el éxito con lo que hace Messi es algo muy, muy dificultoso. Pero bueno, pero la realidad es esa, es que la opinión pública hasta hace poco era un pecho frío, estábamos todos dispuestos a juzgar su compromiso, a evaluar si era muy argentino o no porque cantaba el himno, y ahora, porque ganó un campeonato, estamos todos extasiados a sus pies. Y eso me parece muy miserable de casi todos los que conformamos la opinión pública, porque te da un margen muy chiquitito para ser exitoso. A mí no me, el éxito no es algo que me condicione. Me parece que lo que uno busca es que en un vestuario cada persona pueda agregar su valor y que ese valor sea reconocido dentro del grupo
para agregar más valor al grupo. Digamos, nosotros venimos de un... Yo siempre hablo de que el siglo XX era un siglo de certezas, y probablemente yo miro a Héctor, porque Héctor es más contemporáneo mío, pero cuando Héctor... Antes, cuando alguna persona entraba al ferrocarril, toda la familia celebraba, porque sabía que entraba al ferrocarril y se iba a morir trabajando en el ferrocarril. O entraba al banco, y entraba de cadete y terminaba gerente de una sucursal, y la maestra terminaba de directora, y el que entraba a una empresa, te daban la plaquita de los 20, 30 y 50 años en la empresa, y uno se casaba para toda la vida, y bueno, ya llegaba un momento donde había certezas. Y hoy el mundo es el de la incertidumbre constantemente. El mundo es totalmente incierto, uno no sabe cómo va a venir el mundo, no sabe si dentro de 2 semanas nos vamos a estar todos encerrados de nuevo, no sabemos si la variable delta nos va no sabemos. Hay sectores como la gastronomía o la hotelería que no saben si van a volver a trabajar, si van a sobrevivir. Empresas, trabajadores que han estado durante décadas haciendo un trabajo que hoy pierde sentido. Ahora, y Lucho, ¿cómo en este contexto, tomo lo que comentás de esta incertidumbre, y en este contexto, aquellos que nos toca o que participamos de un equipo, cómo se hace para generar ese vestuario organizacional, ¿no? Y generar estos roles, el de capitán, el generar esta mística, cómo logro en esta incertidumbre, que no sé si voy a seguir con mis mismos compañeros mañana? De hecho, este programa se llama Antes que nos rajen, o sea que el cambio es parte nuestra. ¿Cómo generamos rápidamente, y si es que hay alguna técnica para decir, bueno, así podemos generar esta mística y así podemos, esto que vos decías, ¿no? Podemos lograr que cada uno dé lo mejor, más allá que ganemos o no ganemos el campeonato, eso se verá después, pero por lo menos empezar porque cada uno dé lo mejor en el equipo. ¿Cómo se logra esto? La verdad no tengo la menor idea. Pero Estuve 20 minutos armando la pregunta. Lucho, remamela un poco. Estuve 20 minutos armando la pregunta. Está muy bueno, pero para mí eso es como... Digo, me siento el consultor que era hace unos años, ¿no? Donde a mí me pedían las técnicas. Venía a enseñarme la técnica y vos hacés uso de esa técnica y ya la técnica te garantizaba el resultado. Y hoy lo que sabemos es que estamos en un mundo viralizado, con todo lo que esto significa. Pensemos nosotros que esta idea de que tenemos un virus dando vueltas es igual que la de un virus en una computadora. Te entra el virus y chao, te descuajeringó toda la computadora, ¿no? Estamos en un mundo donde esa experiencia de intimidad que nosotros la compartíamos desde los cuerpos, digamos, yo me la he pasado años explicando cuando te decían qué es la comunicación. Bueno, decíamos un 70% es el lenguaje corporal y el tono de voz y la postura, y había un 8% que era lo que decías, ¿no? Y bueno, y hoy eso no existe. Hoy yo estoy viendo un pedacito de Lean que puede ser tu casa, pero podría ser un fondo virtual. Estoy viendo... No, es real, es mi casa real. Sí, pero podría no serlo y no cambiaría nada. Digamos, es una comunicación de muy baja calidad, donde yo entiendo que vos sos Lean porque tuve una experiencia previa con vos, pero no te puedo construir porque mis sentidos no te reconocen como Lean. Tu voz está mediatizada por un micrófono, por una pantalla. Veo que hay un Alfredo, veo que hay una Itzel, una Guadalupe. No sé si están, no sé si me están escuchando, si no. Estamos viviendo en un mundo donde lo que parece lo tomamos como cierto, una parte la tomamos por el todo. Y si era difícil antes, en la corporalidad, bueno, ahora es un tremendo desafío, porque nosotros crecimos con esa experiencia, venimos de un mundo donde ver al otro, entenderlo, empatizar, eso de tratar de ponerte en los zapatos del otro, hoy, ¿cómo lo haces con una computadora? Entonces, lo que yo creo es que lo que hay que poner el foco es en las personas. Yo creo que los equipos, yo siempre creo que lo mejor que le puede pasar a un equipo es que la gente que forma parte de él trate de dar lo mejor para que ese equipo le vaya bárbaro, y si eso le sirve de puntapié para irse a otra organización que puede ser un paso mejor para su carrera, o uno descubre, no sé, digo, capaz que alguien
trabajando en una organización descubre el área de responsabilidad social y se interesa y se vuelve un apasionado, y luego va a una ONG o a otra empresa donde puede. Bueno, fantástico que el espacio del equipo haya sido el lugar donde cada persona pudo desarrollarse, pero no desarrollarse y rebobino. Cuando vos entrabas a una organización, o cuando yo entraba a una organización, y de hecho hice muchos manuales de cultura de una empresa. Vos entrabas a una empresa y te decían, mira, acá hacemos las cosas así. ¿Y vos qué tenías que hacer? Hacer las cosas así. ¿Y por qué te premiaban? Por hacer las cosas así. ¿Y con quiénes se enojaban? Con los que hacían las cosas asado. Entonces, te equivocaste, porque no lo hiciste. Mirá que acá hace 100 años que lo hacemos así. Y hoy, entonces, el mundo quiere ser divergente. La innovación viene de lo distinto. ¿Cuál es para mí el arma secreta? Reconocer a las personas haciendo cosas distintas. Y en vez de decir, mirá, yo hace 20 años que hago las cosas así, así que vos no me vengas a mí a decir cómo hacer las cosas. Poneme en duda, y por eso seamos más flexibles nosotros, y tomemos la mirada del otro y pensemos qué oportunidad estamos perdiendo por hacer siempre las cosas de una misma forma. Y eso lo trae la persona. De hecho, hay muchas de las cuestiones vinculadas al desarrollo de estas nuevas habilidades vienen del pensamiento de diseño, del área del IT, donde se habla de la iteración, este proceso de iteración que significa me voy equivocando hasta encontrar la mejor versión. Digamos, el error tiene que ser rápido y barato, pero es indispensable el error, porque corrijo a partir del error. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es los líderes, cómo van a liderar frente a lo que desde una perspectiva tradicional era el error. Donde, che, te equivocaste, ¿cuánta plata perdiste con esto? ¿Cuánto? Y no, tráeme soluciones, no. Entonces, lo que se busca, creo yo, es... hay un entrenador que se llama Julio Velasco, que fue el entrenador de la selección argentina de vóley, pero fue el entrenador, actualmente es el entrenador de la selección de vóley de Irán. Ganó todo con la selección de vóley de Italia. Pep Guardiola dice que es su referente, que si él tiene que pensar en alguien, piensa en Julio Velasco. Y Julio Velasco dijo del liderazgo en una entrevista que está con Sergio Hernández. Le decían, ¿te gusta tener seguidores? Le pregunta Julio. Y dijo, no, ya no me gusta tener seguidores. Porque durante mucho tiempo para mí fue importante que mi idea encontrara pregnancia, reconocimiento en otros. Y lo que sucedió ahora es que no me gusta tener un grupo de aduladores, que cuando yo digo esto es así, todos digan, bien, Julio, vos la tenés reclara, vos que hiciste, y que todo el tiempo me aplaudan, porque esas personas no me ayudan a crecer. Yo lo que quiero ahora es que me cuestionen, que me digan, no, que se me planten con argumentos y me digan por qué lo que yo estoy planteando puede ser mejorado, por qué lo que yo estoy planteando no es tan adecuado, y que me hagan repensar lo que estoy, porque si no me quedo en mi zona de confort. Eso es cómo se hace en un vestuario reconociendo a las personas. Digamos, en un equipo hay roles y funciones. Messi dentro del equipo gana probablemente 100 veces más que la mayoría de los que están al lado de él. Pero necesita al arquero para jugar también. Y si no lo valida, bueno, estamos en problema. De hecho, en todas las imágenes que se ven, Messi aparece en una abrazando, alzando él al arquero, alzando él a Scaloni y alzando él a Pablo Aimar, ¿no? Dándole ese lugar. Déjame agregar un par de comentarios que vamos teniendo. Patri nos dice respecto de Copa América, Messi dijo hace un tiempo que cambiaba todos sus trofeos del Barça por un triunfo con la celeste y blanca. El tema es que somos exitistas y un segundo puesto no sirve, que es un poco lo que decía Lucho antes, o sea, te deja muy poco margen ahí para la opinión pública, te deja poco margen. Y después hay un comentario que armaron entre Julián y Patri diciendo que un equipo es exitoso cuando persevera en la búsqueda del objetivo y que todos tenemos talento, pero no tenemos talento para todo. El tema está en desarrollar el talento que tenemos sin compararnos con otros. Bien, adhiero absolutamente. Ahí, sí. Me dejabas pensando, creo que el gran desafío para los líderes y para quienes tenemos... algunos años más, tal vez, es esta fragilidad. No es tu caso, Héctor, hablaba más por mí. Vos estás impecable, Héctor, estás impecable.
un poco la idea de mostrarnos frágiles, ¿no? O esta idea de, ok, yo no me las sé todas, yo no necesariamente tengo razón, es simplemente mi punto de vista, y veamos cómo construimos desde acá. Y esto me parece que los equipos que logran eso en el conjunto pueden lograr esa intimidad de vestuario, ¿no? De decir, bueno, cada uno aporta un poquito a este conjunto, con la posibilidad de que lo que va a salir es distinto. Lo que va a salir tiene el sabor, tiene ese aroma de un poco de cada uno. Hablar de aromas y vestuarios por ahí no es lo más adecuado, pero ustedes creo que me interpretan. Este aroma que le pone cada uno, pero no es de nadie, no es del equipo. Esta fragilidad me parece que es compleja de lograr, especialmente para estas culturas latinas, donde decimos, mira, yo voy a decir, yo te digo la realidad. ¿Sí? Esta frase que tenemos muy, muy argentina, de, bueno, pero la realidad es, y así empezamos con, en realidad, nuestra opinión. Pero ¿cómo logramos eso? En el encuentro pasado habíamos hablado algo de, yo había hecho la pregunta de qué era el agua, ¿no? Y ahí el ingeniero Leandro me había dicho que era H2O. H2O, muy bien. Y una serie bien. De cuestiones, y decíamos que cuando Descartes, René Descartes, se planteaba que el agua en estado sólido era, a bajas temperaturas era algo sólido, impenetrable, que cuando está hirviendo es vapor y quema, entonces que los sentidos nos engañan, ¿no? Compartimos también esta idea que tenía Nietzsche, que decía que era la verdad, le preguntaban a él, o que era la razón. Y él lo que decía, la razón siempre está de mi lado, la razón siempre soy yo, ¿no? Entonces, si los contextos son distintos, si vos estás viendo el agua en el glaciar Perito Moreno y es sólida y dura, impenetrable, y yo la estoy viendo en una pileta transparente, las conclusiones a las que vamos a poder arribar van a ser completamente distintas. Entonces, lo que se está rompiendo es con esta idea de una verdad, digamos, o de yo te voy a cantar la posta, porque ya las postas esas no existen, digamos. Hoy el mundo se está construyendo a partir de representaciones. Yo creo que el mundo se ha vuelto transparente hoy por hoy, porque casi ninguno de nosotros escapa de la mirada del otro. Ya no tenés prácticamente intimidad, porque en todo momento alguien te está mirando y te puede estar grabando con una foto. Y sacando una foto, grabándote en un video o una cámara de seguridad. Pero eso también está siempre mediatizado por una pantalla, y también te da miedo exponerte, porque después, si haces algo muy ridículo, alguien te transforma en meme. Y vivimos en una sociedad donde... Antes, mi abuela decía que algo era verdad porque lo había escuchado en la radio. Y ya estaba. Era verdad, lo escuché en la radio. Hoy, de todo se duda. Y está bien, y todo se puede cuestionar. Entonces, el problema es para los que creemos que nuestra mirada es la verdad y no somos lo suficientemente permeables a incorporar la divergencia para enriquecer los procesos. Entonces, un hecho fáctico es que las empresas que más se han desarrollado en los últimos 10 años tienen líderes que son sub-30 o sub-40. No hay organizaciones que tengan gente más grande que hayan liderado, porque son los que han logrado innovar, ¿eh? Los que han generado innovación. Y lo que está pasando con el crecimiento de las organizaciones es que antes la organización crecía, no sé, decíamos, nosotros vamos a crecer el año que viene un 10%, un 5, un 7, y hoy las empresas exitosas se multiplican en un año, en 2 años, en 10 años. De hecho, las empresas más grandes son empresas hoy por hoy como Facebook, como... No sé, Jeff Bezos era la persona más rica, pero si no, es Bill Gates, y bueno, van cambiando un poquito. Esas empresas han crecido de una forma tremenda. Y ya, en algún punto, me parece que estamos en una situación del mundo donde no tiene sentido que haya gente tan rica o empresas tan ricas. Europa, los países nórdicos están yendo a semanas de trabajo de 4 días... Empieza el trabajo está desapareciendo en muchas formas tradicionales, y va a haber mucha gente a la que el Estado le va a tener que dar plata probablemente para no trabajar, ¿no? Porque si no, no van a subsistir. Entonces, ¿qué creo yo? Que estamos en un momento muy bisagra
donde el vestuario, desde mi perspectiva, era ese espacio para construir intimidad, pero ahora los vestuarios nos los cerraron, porque no podemos entrar, porque el contacto con el otro es peligroso, porque vivimos en burbujas. Ah, vos sos burbuja, te puedo tocar. No sos burbuja, no puedo. Entonces, ¿cómo construir mística de equipo en esas condiciones? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con este espacio que construimos nosotros, que es, o intentó ser un espacio transversal, que se abrió con una pregunta de cómo están, de con qué expectativas llegan, de escucharnos, de tener pequeños momentos para compartir. Nosotros en el proceso de vestuario siempre vamos de lo individual a lo grupal, ¿no? Y una de las primeras preguntas que hacemos y que le pedimos a la gente es que venga preparado con 3 fotos o hasta 5 fotos, Marina, ¿no es cierto? Que sean representativas de su vida. Y después le preguntamos, ¿quién soy, quién fui, quién quiero ser? Entonces yo te pregunto, Patricia, ¿quién sos, Patricia? Gracias. ¿Quién eras? ¿Quién querés ser? Y ahí nos permitimos. La Patricia que tenía 5 años, ¿qué soñaba? ¿A dónde quería estar? ¿A dónde quería ir? ¿Qué quería hacer? En general la gente te dice, yo quería ser bombero, policía, médico, maestra, qué sé yo. No te decían que quiero ser delincuente, ciberdelincuente. No quiero ser gerente de relaciones institucionales in the sky with diamonds y manejar 3.500 millones de dólares y generar un IQ. No. Era, quería ser bueno, quería ser ladrón eventualmente. ¿Qué es parecerte a tu papá o alguien como muy cercano que era referente? Y bueno, y lo que nos pasa en esos vestuarios es que cuando traen las fotos... ¿Qué pasa, Marina? Contá un poquito vos que estuviste en algún vestuario. ¿Qué pasa cuando vos mostrás 3 fotos de tu vida y le contás al otro quién sos? Yo soy muy sensible, igual, tengo que decirlo. En este vestuario lo puedo decir. Pero en general, nada, eso se juega mucho y se pone como muy sobre bueno, o se comparte como muy en el vestuario como la intimidad de uno, pero la intimidad de uno que también quiere contar, y esa imagen que uno quiere que el otro conozca y que por ahí en el día a día no se ve. Y al menos en los vestuarios que me tocó participar, que fueron varios, como 3 o 4 creo que hicimos, también como que se va mucho, como, o en la mayoría lo que se generó en nuestros vestuarios fue ir como mucho como al origen de cada uno y no al personaje que era en el ambiente laboral, ¿no? Recuerdo, Mari, de uno de los vestuarios que hicimos, que no me acuerdo los nombres, nada, pero había una chica que era controller, que era de... auditoría. De auditoría. Y ella llevó sus 3 fotos, unas fotos de ella, de su familia, y llevó hasta incluso, tenía un superhéroe, tenía un superhéroe que era como representativo de ella, creo que, si no me mezclo. Y ella cuando terminó de hablar, lo único que pidió fue, yo no soy mala. Yo entro a la oficina y ustedes dejan de hacer lo que están haciendo. No hablan, prácticamente no me saludan, pero ese es mi rol. Yo soy controller, soy auditora, pero no soy mala. Uh-huh. Bueno, y lo quiero ayudar. Generar es, ¿eh? Y ella dijo en ese vestuario... Y mi función, más allá de controlar, también tengo una parte en la que quiero ayudarlos a hacer mejor también su trabajo. Y si no me muestran o no me dejan que sea como soy, no puedo terminar haciendo esa parte que también termina siendo como una parte positiva de su función, ¿no? O de su rol. Un trabajo que además le gusta, digamos, hacer mejor una organización a partir de encontrar los desvíos y de corregir los desvíos para que la organización sea más sólida, más fuerte, más sustentable, más ecológica. Pero el tema es que cuando no podemos reconocernos como personas, que es algo propio de este mundo que estamos viviendo ahora, de esta velocidad con la que estamos viviendo, donde cuando yo le preguntaba a Héctor y vos entrabas a trabajar en, de hecho me sigue pasando en el INTI acá, en el que está en General Paz, todavía hoy y en algunas empresas del Estado, seguís teniendo históricamente, digamos, si tu papá se jubila y se abre un puesto de trabajo, la prioridad la tiene el familiar.
porque era un valor eso, de que alguien que era, venía de una familia del ferrocarril, bueno, el hijo también tenía que ser maquinista. Y era un valor eso. Y hoy por hoy, Lea, vos me decís, bueno, y yo estoy pensando dentro de estar más de 3 años en una organización, estás perdiendo el tiempo, no creciste, no te desarrollaste. Si no sos emprendedor, esta idea de ser emprendedor, ¿no? Hoy está muy el foco en lo individual, es uno el que no se autoinventa, el que no. La responsabilidad es individual. Yo lo que creo que el vestuario, para mí es vestuario porque es social, porque nos salvamos todos juntos. No porque cada uno de nosotros se vuelva mejor individualmente, o esta idea de te sobra un cuarto en tu habitación alquilar. No, no es eso. Yo veo mucha precarización en estos procesos que nos hacen hacer cada vez más emprendedores, digamos. No, yo soy de los que cree que la red, y que construir una red que nos contenga, y de saber que vos hoy estás enfermo o que tenés y que no vas a poder rendir porque estás enfermo, porque cuando estás lesionado, en un equipo el que está lesionado no juega. Pero no juega no porque es malo, ¿no? Es para mejorar el equipo. Y pones al otro, y le das el tiempo para que descanse. En la organización, para el que está triste, no sabe, hoy por hoy, en esta sociedad de pantalla, no sabemos quién está triste. No sabemos, más allá del pedacito de pantalla que cada uno está compartiendo, qué le está sucediendo. A mí hasta recién estaban mis dos hijas acá, yo deseando, por favor, que no aparecieran. Y en un momento digo, bueno, si aparecen, porque querían venir, porque no me vieron, porque estuvieron en la escuela, y tienen que estar. Y ya nos tenemos que avergonzar de eso, porque se mezcla esto de lo privado, de lo íntimo. Yo creo que el secreto somos las personas tratando de dar lo mejor, de entender que nos necesitamos, que nos podemos fortalecer. Jorge Valdano dice, un equipo es un estado de ánimo. Yo acá tenía un montón de imágenes que, como soy muy limitado técnicamente, no las pude compartir, pero tenía la de Messi saliendo campeón, digo, la de Neymar abrazándose con Messi, llorando los dos. Y después la de Neymar y Messi sonriendo después de haber jugado el partido, de haber dado cada uno lo mejor. Digamos, este mundo tan competitivo que hemos crecido, donde, bueno, hay que ganar y que hay que vender y hay que... No sé si estamos viviendo un gran mundo hoy por hoy. Hay mucha desigualdad. Ya les digo, tenemos miedo del otro porque nos puede contagiar el virus. Tenemos miedo del otro porque nos puede robar. Tenemos que encerrarnos en el barrio privado para que el otro no venga porque es peligroso. Y bueno, es difícil construir mística de equipo desde esa perspectiva. Yo creo que y para ir cerrando un poco, mi idea es que hay que generar burbujas de eficacia. Para mí las burbujas de eficacia están con encuentros de poca duración en las pantallas, pero de alta intensidad, digamos, donde no estemos viendo el celular, no estemos viendo... concentrarnos 15 minutos, estar todos de acuerdo, que cada uno pueda después, en su contexto, que digamos, que mi casa nunca estuvo pensada para hacer home office. Digo, yo no tengo un estudio donde tengo mis pantallas y donde estoy, que mis hijas no pueden entrar. Yo escucho, y si mi hija se cae y se golpea, cuando yo estoy en el trabajo no me entero, pero acá en mi casa salgo corriendo porque mi prioridad es mi hija. Y el trabajo es un medio para que mi hija esté mejor. Y eso quiero que alguien lo valore y lo reconozca. Y si no, tendré que buscarme otra organización donde sí se valore y se reconozca que estoy en una casa, que es una casa de familia, donde no podemos salir. Y bueno, y que mi prioridad es que si una hija mía se golpea, yo voy a... No es que voy a dejar de trabajar todo el día ni nada, pero sí voy a prestar la atención a eso. Y que si tengo un familiar enfermo, o que si estoy triste, alguien me pregunte, y no, esto, estamos todo el día conectados, y te respondo mail a cualquier hora, porque soy eficiente, porque vos me... Y bueno, pareciera eso, no se siente en falta si no está hiperconectado, ¿no? Y son totalmente contactos muy largos y de muy baja intensidad, de escasísima intensidad, porque nosotros estamos acostumbrados a ver Netflix, a ver la serie, a ver los jueguitos, qué sé yo, que están diseñados para todo el tiempo estar estimulándote que vos ahí te metas y te enganches. Y acá yo estoy viendo una pantallita con una resolución que es la mía, y que veo un pedacito de cada uno de ustedes, y después de un rato es aburrido, la verdad. No tengo el estímulo visual.
Entonces, toda la calidad de comunicación que tenemos es muy baja. Nos resulta difícil empatizar con el otro, conocer su temperatura. Viste que a veces alguien está agitado, está nervioso, nada. Todos queremos, todos damos la mejor versión que tenemos. Como la vez pasada, una chica que se llama Mariela Fernández, que es una conductora, una periodista, que mostró en Instagram o en Twitter una foto triste, y la mataron, porque ¿quién se muestra triste en las redes? ¿Quién muestra el lado triste? ¿Dónde estamos más instagrameables triste? Que nunca, digamos, siempre estamos... Sí. Entonces, y después de eso, alguien lo puede levantar y le da otro sentido, porque nada, agarran una foto tuya y le ponen, la viralizan, lo que está pasando con la viralización de la intimidad, digamos, cómo podés lastimar al otro. Bueno, creo que el secreto es reconocernos como personas, volvernos más humanos, mirarnos. Yo digo que la diferencia está entre dar y donar sangre, esto lo compartí la vez pasada, pero es cuando vos tenés un familiar enfermo o alguien que querés mucho, ¿viste? Cuando hay una colecta de sangre y dicen, bueno, ¿quién viene a la donación? Vamos, te sacás la foto, estamos todos contentos y nos vamos a comer después con la familia sabiendo que hicimos una obra de bien. Ahora cuando te dicen, che, Rodrigo, mi papá tiene la misma sangre que vos, necesito que mañana a las 8 de la mañana estés en ayunas, venís por favor, viste que te sobran los dedos de la mano para contar a la persona que tenés para pedirle. Bueno, para mí eso tiene que ver con la intimidad, y en el trabajo tiene que ver con reconocer eso. Hoy por hoy creo que el trabajo se transformó en algo que todos necesitábamos claramente, pero hay que encontrarle un nuevo sentido, y ese sentido tiene que ver con que las personas podamos repensarnos y entender que ese cuadradito que yo veo ahí es alguien que puede hacer algo importante por mí, por el equipo y por la organización. En la medida en que el mundo con las pantallas se ha acercado mucho, McLuhan decía que se vuelve una aldea, ¿no? Pues queda todo muy cerca, pero también queda muy cerca y muy lejos, porque estamos al lado, pero un profesor mío que se llamaba Héctor Schmuckler decía, vos hoy por hoy podés ver todas las rosas del mundo, pero no podés olerlas. Entonces, cuando nosotros nos perdemos la posibilidad de reconocernos como humanos, en estas pantallas que son magníficas, porque nos permiten a todos estar conectados desde diferentes lugares, o sea, es fantástico, pero es una de las caras del prisma. La otra es que no sé cómo sos, no sé cómo lees, no sé cómo te movés. Viste que cuando llegás a un lugar decís, me cae bien esa persona, no sé por qué, y me cae bien. Y tenés esa cosa que te da esa sensación corporal que es única, que es intransferible, porque no es que esa persona le cae bien a todos, a vos te cae bien, o hizo un gesto, o se movió de una forma, o viste cómo le acaricia la cabeza al perro. Son esas cosas que hoy por hoy se han perdido, y lo que yo creo es que hay que pensar, y ahí por eso no hay fórmulas, pero cómo las reconstruimos. Este espacio, también por eso estoy acá, me parece que está en esa búsqueda, que es humanizarnos, reconocernos de una manera transversal, escuchándonos, el que quiere participa, el que no quiere no. Hoy yo, de alguna forma, tengo como un cierto monopolio de la palabra, pero la idea es que todos podamos hablar, que todos podamos decir, que todos podamos reflexionar, y desde ahí construir una salida. Y me parece que va por ahí, va todos juntitos, probando, equivocándonos, y viendo por dónde viene la mano, porque la verdad que estamos yendo a esto, el futuro virtual de lo social, eso que teníamos tan claro nosotros, que decíamos, bueno, sí, yo voy a buscar a las niñas a la escuela y tengo que buscar a una, la media hora a la otra, no me puedo acercar a ningún padre, nada, es un caos cada vez que... Es un momento particular, sin lugar a dudas, pero es un momento... creo que cuando lo miremos en perspectiva, más allá de lo trágico, ¿no?, y de lo malo que nos ha pasado a todos, es un momento de aprendizaje para todos y de reflexión. Y creo que si lo aprovechamos nos vamos a volver más humanos, esto que comentás, ¿no? De bueno, cómo genera un vestuario y cómo genera una mística, y sí, reconociendo al otro como persona, escuchándolo, dándole ese espacio, dándole ese lugar para estar, ¿no? Dándole
esa posibilidad a esa persona. Me parece que es parte de lo que tenemos que hacer aquellos que nos toca liderar, pero aquellos que nos toca ser parte del equipo también darle espacio a otros, ¿no? Está bueno, a mí me ha pasado, y esto lo cuento en primera persona, que yo muchas veces le pregunto a mis compañeros, está bien, lo estoy preguntando en un chat, sería más útil si yo pudiera preguntárselo uno por uno en persona, pero no puedo decir que todos los días, pero día por medio, cada dos días pregunto, che, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué les pasa? Pero solamente porque no es cuestión de escribir nada más que cuando uno necesita algo, sino decir, che, ¿están bien? Listo, y todos preguntan, ¿qué pasó? Nada, saber si están bien, nada más. Es eso, es ver cómo estamos, porque lo haría si estuviésemos en la oficina de manera presencial. Y una cosa que me quedó de lo que estaba diciendo Lucho recién, esto de no poder ver al otro, ingresó una persona nueva al equipo, que ingresó de manera virtual, lo conocimos de manera virtual, y tú, lo primero que le preguntamos a la gente que lo veía es, che, ¿es alto? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Cómo, qué hace? ¿Cómo camina? Son preguntas que en otro momento no las hubiese hecho, pero te das cuenta que empezás a preguntar ese tipo de cosas porque es raro conocer a alguien a través de la pantalla. Y me quedó esa idea dando vuelta en la cabeza. Lucho, ahí nos estás mostrando una foto. Sí, para que me digan qué ven. Le pusiste un círculo rojo, esto nos llama un poco la atención, ¿no? Sí, en realidad estoy viendo que estaba, no era la idea, pero agarré un archivo, pero no pierde valor por eso. No, claramente, creo que hay alguien distinto. Esa señora está disfrutando lo que sea que está viendo. Yo creo que esta foto es de una de las primeras salidas que hace el Papa, y bueno, tiene que ver un poco con lo que es el signo de los tiempos para mí, ¿no? Yo no, estamos en eso. Yo no sé quién disfruta más, porque probablemente alguna de esas personas le esté mostrando algo a su pareja o a su hijo, diciéndole, mirá dónde estoy, muy emocionada, y pudiéndolo compartir con otros, pero claramente estamos en un momento de quiebre, donde las experiencias son distintas, donde las formas de vincularnos son distintas, y donde no hay ese mundo que teníamos antes de, bueno, digo, las tradiciones, a tal edad te ponían los pantalones largos, a tal edad estabas disponible para casarte, a tal edad tenías que tener de hijos, la casa, bueno, había todo un modelo de previsibilidad que hacía que el futuro fuera certero. Hoy nos enfrenta a un mundo donde las formas de construir y de pensar y de sentir están mediatizadas por estas pantallas, donde añoramos algo que tal vez ni siquiera era tan bueno, pero lo añoramos cierta presencialidad, cierta corporalidad, y ahora vamos a ir a un estadio híbrido, donde vamos a tener momentos de corporalidad y momentos de pantallas, y me parece que va a haber que en la articulación de esos modelos híbridos, de esas intermitencias, creo que la palabra híbrido e intermitencia van a ser determinantes en estos tiempos, pues vamos a tener que estar constantemente mezclando los dos y sabiendo que las cosas son por un tiempito son así. Ese va a ser el rol de los equipos. A partir de reconocer a las personas, saber que las reglas del equipo están constantemente en transición, en transformación, pero que tiene que haber momentos donde todos estamos de acuerdo en que por un tiempito van a ser de una forma. Y que desde ese lugar se reconozcan las diferencias y los valores que puede aportar cada uno desde sus formaciones divergentes. Hoy por hoy hay organizaciones que no están pidiendo títulos de grado para ingresar. Porque tenemos... podés demostrar a partir de tu experiencia y haber adquirido un montón de conocimientos que antes se validaban a través de un grado o de un posgrado y hoy se evalúan por resultados. Entonces, no necesito el título, necesito que me demuestres que sos capaz de hacer tal cosa. Y ese es el desafío para las organizaciones, tanto para las personas, como para los equipos, como para los líderes. Bien. Y la intimidad es el desafío para construir. La mística. Totalmente. ¿Cómo conseguimos intimidad? Creo que va a ser el próximo desafío que vamos a encarar todos los que estamos en organizaciones, ¿no? Lucho, la verdad que nos deja ahí bien, bien redondo, me parece que el concepto y cómo
trabajar, por lo menos no, a mí, vamos a hablar desde mí, me deja pensando en, ok, tengo que repensarlo, el equipo, tengo que repensar la mística, tengo que repensar cómo generar esta intimidad y desde ahí construir un equipo mejor cada día. Por lo menos me llevo ese concepto sin fórmulas, sin técnicas, pero reconociendo a las personas con conceptos. Me voy con conceptos, aunque para ir aplicando en cada situación esos conceptos. Eso es lo que me llevo hoy. Una cosita que sí, yo lo que digo es, nos podemos tomar, primero, no plantear reuniones eternas. Segundo, con horarios de apertura y de cierre estandarizados. Hoy, un problema que existe en las organizaciones son los horarios internacionales. De pronto, acá es una hora, pero estamos corridos dos contra un compañero que está en el grupo y cuatro contra otro. Me pasó hace poco que en un vestuario surgió... Miren, para nosotros era una persona que trabaja en Bolivia, que vive en Bolivia, y dijo, para nosotros el almuerzo es muy importante. Para nosotros la comida más importante de la familia es el almuerzo. Y yo estoy, desde que empezó esta pandemia, resignando todos mis almuerzos porque me ponen notas. Entonces eso me ha generado un problema dentro de mi familia muy grande, que hace que todo el tiempo esté en una tensión entre mi familia y el trabajo. Bueno, se pusieron de acuerdo para no poner... No es que se le dieron 4 horas de almuerzo, pero hubo una hora que, en el horario internacional de reuniones, que excluía en el horario en que Bolivia estaba almorzando. Otra persona me dijo, yo en mi casa me ven como un ogro, porque estoy todo el día conectado, me vienen a pedir cosas, no respondo. Nada, mis hijos están todos enojados conmigo. Bueno, el costo que... Entonces, si nosotros solamente hablamos de trabajo, y pareciera que eso es lo importante, bueno, estamos condicionando a que alguien que está debajo nuestro en la estructura organizacional también nos hable de trabajo. Y si le mandamos un mail a las 10 de la noche, porque nosotros estamos pensando que él lo va a leer al otro día, me decía, mirá, cuando me mandan un mail a las 10 de la noche, lo que quiero es responderle para que piense que estoy comprometido con la organización, a ver si me echan todavía. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a respetar al otro? ¿Cómo lo vamos a cuidar al otro? ¿En qué momento lo vamos a escuchar? Si solamente, bueno, vamos a hablar de trabajo. Y hablamos de trabajo y hacemos reuniones largas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, lo que no hay es técnicas. Es decir, yo por eso digo, encuentros tipo burbuja, de eficacia, que sean de media hora máximo, con interlocutores, con temas establecidos, y que después también haya espacios dentro del horario laboral para tener charlas de estas características. Che, ¿cómo están? ¿Cómo lo ven? Contame cómo estás. Ah, fuiste papá. Ah, ¿cómo está tu mamá? Nos ha pasado que se ha muerto la madre de una persona en un vestuario y lo dice en ese momento. Y yo creo que es tremendo que los compañeros no sepan que se le murió la mamá de COVID. Digo, pero porque no están las condiciones. No es que las personas que estaban en ese momento son malas. Es que no generamos las condiciones para volvernos más humanos. Entonces yo no sé exactamente cómo es, pero puede ser desde... No sé, podemos arrancar mostrándonos una foto, contándonos un acontecimiento. Mi hija el otro día actuó en la escuela, después de muchísimo, de un año y medio, actuó en la escuela. Bueno, yo te puedo contar, estoy feliz porque fui ese día a ver a mi hija a la escuela. El acto duró 10 minutos, pero la alegría de ella. Y eso a mí me hace sonreír y me predispone de otra forma. Si podemos dar espacio para eso, ahí es donde aparecen las oportunidades. Lo que no hay es fórmula de decir, bueno... Paso uno, preguntar a la gente cómo está. Paso dos, todos tienen que hablar. No, se tiene que ir construyendo a partir de que se genere eso, la intimidad, de que el otro sienta que tiene sentido lo que yo te cuento. De que sea totalmente honesto. Bien, excelente, excelente. Pau. Sí. ¿Cómo sigue esto? Yo tomando muchas notas. Me encanta eso. Para variar, tomando muchas notas, aprendiendo mucho. Es la idea es esta, es inspirarnos un poco entre todos y llevarnos algunas cosas que podemos implementar y podemos modificar algo en los equipos con los que trabajamos todos los días. Si te parece, ¿querés que vayamos al juego de las pelis? Dale, ¿están de acuerdo? Dale, vamos a ver el juego de las pelis. Ratito,
mientras Adri termina ahí de dibujar todo. De deportes y organizaciones, y habíamos propuesto tres pelis, una fue Coach Carter, perdón, otra fue Los Suplentes, y también habíamos estuvimos jugando con McFarland. La peli que vamos a recomendar hoy es McFarland. Si no la vieron, es buenísima, es la película, en esta película actúa Kevin Costner, es una película del 2015, y cuenta la historia de Jim White, que es un entrenador que lo echan del trabajo que tiene, y se muda a McFarland en California, encontrándose con un entorno que no conoce, y cómo él se inserta en este pueblo, que es un pueblo agrícola, que es mayormente latino, él tiene otras raíces, digamos, y le cuesta encontrar una dinámica para poder conversar con las familias, incluso de los estudiantes, entra a trabajar en un colegio, y se le ocurre que es una buena idea entrenar a los chicos para que hagan cross country. Y hay una escena que está en el tráiler de la película, por eso me animo a contárselos, donde el director del colegio le dice, bueno, ¿vos sos entrenador de cross country? No. Bueno, entonces, ¿sabés de qué se trata? No. ¿Alguna vez hiciste cross country? No. Entonces sos la persona indicada para esto. Es muy interesante cómo él se adapta y readapta su vida y su forma de hacer al entorno que tiene, y cómo impulsa que estos estudiantes se hagan parte de este equipo y también venzan las limitaciones que ellos tienen. La otra cosa linda que tiene es que es una historia real. El entrenador Jim White existió de verdad en el año 1987, es donde transcurre toda esta película, así que se las recomiendo. Pero además, esta vez no era tan fuera de programa, pero la agregamos igual, les vamos a recomendar que vean Los Suplentes, una película súper, súper linda, que yo ahora les voy a compartir una escena que nos pareció que es muy interesante, que habla sobre el miedo, y es justamente en un entorno de vestuario. Así que se los vamos a compartir ahora para que lo vean y también que puedan compartir esta película, que con todo lo que nos contó Lucho hoy, tenemos para mirar las dos pelis ya con una óptica totalmente distinta a la que traíamos. Si les cuento, McFarland la pueden encontrar, bueno, otra vez, con todas las películas me preguntan, la pueden encontrar en Disney Plus, así que búsquenla en esa plataforma. Hasta hace poquito estaba en Netflix. Estamos con la Corpo, nos vamos cambiando depende del canje que vayamos. Bueno, todos queremos canje, chicos. No, está muy bien, cada uno acá tiene su canje. Me gusta eso. Muy bien. Y Rodri, vos sos ahora el que sabe vivir, ¿con qué podemos acompañar estas dos pelis que hablan de equipo, de vestuario, de intimidad? Y vamos a acompañar estas pelis que recomendás con todo lo que siguió que de la charla de Lucho con el ambiente, genera espacio, Lean decía los olores y los aromas y por ahí, entonces vamos a agregarle un olor y un aroma que tenga que ver con algo espirituoso, ¿no? Porque un vestuario, Lean, viste, me sacaste de contexto, decías el aroma ahí, me imaginaba, sí, minuto sí. 95 de un partido, bueno, ok, pero si es por victoria, es el aroma de la victoria. Nosotros nos vamos a ir a disfrutar de algo que es bien aromático, y que tiene que ver con un vino, vamos a ir con un Cabernet Franc, estamos en invierno, así que nos vamos para el lado de los tintos, pero el Cabernet Franc es, para mí, de las uvas más versátiles que podemos encontrar, porque si bien tiene cuerpo, tiene sabor, tiene presencia, pero a quien no le gusta el vino tan, tan fuerte, como podríamos decir un Malbec o un Cabernet, ahí nos vamos para el Cabernet Franc, que es mucho más amigable. Una etiqueta que es relativamente nueva en Buenos Aires, es un vino de precio promedio, digamos, lo pueden conseguir en cualquier lado, y quienes no están en Buenos Aires o en Argentina pueden ir a buscar un Cabernet Franc, y si no encuentran un Cabernet Franc, es un vino que esté en una intensidad intermedia y no irse para los más afrancesados, que son los más fuertes. Así que ahí vamos a ver, y si alguno no lo encuentra y encuentra un vino que es mucho más fuerte, la recomendación es lo destapás una hora antes, lo dejás esperando y se suaviza, libera más olores, se suaviza más al paladar y lo hace un vino mucho más equilibrado. Solamente destapándolo una hora antes. Recomendación de saber vivir, no de enólogo, acá no vamos con tecnicismos, acá vamos con disfrute, así que un ratito muy en bien, la heladera y una hora, antes destapados. Y, bien. Y vamos con una recomendación gastronómica, tiene que ver con algo que pasamos y vivimos en las últimas semanas. En el barrio porteño de Almagro,
barrio que me vio crecer en mis primeras oleadas independentistas. Hay un restaurante familiar, peruano, la verdad que atendido por la familia, muy lindo lugar y donde se disfruta de cocina casera peruana. Así que es una recomendación, quienes estén cercanos a Almagro y quienes están lejos buscarán en la ciudad algo parecido, pero digamos, notas de un lugar 100% hecho por las manos, los platos tardan un montón en llegar. Si uno quiere suspiro limeño de postre, lo tiene que encargar porque son muy pocos los que se hacen en el día y lo tiene que encargar apenas llega al restaurante. Y se puede disfrutar de buenos pescados, buenos ceviches y buenas mezclas de esos distintos sabores que tiene la gastronomía peruana, que es interminable y para mí, si vamos a fabuloso, el juicio además, de valor, sí, una de las más ricas gastronomías que hay. Así que este fue el saber vivir de hoy. Espero que puedas disfrutarlos. Lo tengan cerca o lo tengan lejos, como siempre decimos, si lo tenés cerca, visita Almagro. Si estás lejos, en tu ciudad va a haber algo que seguramente te marida con lo que estamos hablando. Hemos igual, gente de Perú igual, que está muy contenta que nos gusta la comida peruana. Sí, sí, sí. Y si nos quieren mandar algo, aunque sea un par de recetas, algo. Igual nos interesa, Rodri, las anécdotas de Almagro, ¿no? En algún momento podemos entrar en el Sabe Vivir por barrios y contarnos las anécdotas independentistas de Rodri. Por ahí, bueno, ya se nos pasó el 9 de julio, pero era un gran momento para alguna anécdota. No, lo vamos a hacer, doy trato hecho, en el capítulo 500 vamos a hacer. Sacamos, bien, dale, tomamos la palabra y es cosa de esperar, pero esas anécdotas van a ser jugosas seguramente. Bien. ¿Les parece si vemos el regalo que nos dejó Adri? Adri se fue, ojo que piensa, se fue porque tenía una clase, pero no se iba a ir sin dejarnos un hermoso regalo. Ahí lo tenemos a Luciano, ahí nos puso el espacio de intimidad, nos dejó regalado el espacio de intimidad, nos habla de lo privado y lo público en el vestuario, nos puso el foco muy en las fuerte personas. El foco en las personas, muy bien. Muy bien, y ahí me voy un poco para abajo, y eso de volvernos más humanos, ¿no? Lo capturó ahí, también nos capturó al señor Arapi con el libro. Pusimos el link al libro para aquellos que quieran chusmear el Sapiens del chismerío. Nos dejó un montón de regalos para, como decimos siempre, volver a evocar, volver a tener ahí en la cabeza, en una sola imagen, en una sola hoja, volver a tener todos los conceptos y todas las charlas que nos regala cada experto ahí, que nos deja pensando, y ese es el espíritu de antes que nos rajen. Eso es lo que queremos hacer, y lo que quiero hacer ahora, porque ya se nos va el tiempo, es agradecerle primero a Luciano. Lucho, mil gracias por compartir, mil gracias por regalarnos en este momento que sabemos que es especial para vos. Te agradecemos especialmente que hayas venido, que hayas estado junto a nosotros, regalándonos tu experiencia, tus comentarios, tu visión, y que hayas sostenido el venir hoy acá. Para nosotros es súper importante. Y lo agradecemos fuertemente. Bueno, muchísimas gracias. Ya ahí compartí una imagen, que es con lo que me gustaría cerrar. Está en el chat. Se llama El Perchero de Alumni. Alumni es un club que fue primero de fútbol en la Argentina y actualmente es de rugby, de hockey, digamos, pero empezó siendo de fútbol. Y se llama El Perchero, y nosotros lo utilizamos mucho en nuestros vestuarios. Y dice, entre las cosas que existen en Alumni y que más valoramos, está nuestro clima interno. Tenemos diferencias, sin confrontaciones, discusiones sin ofensas y distintos puntos de vista, siempre dispuestos a un entendimiento. Algo tiene que ver este perchero. Aquí es donde cada uno cuelga, al entrar, sus egoísmos, su intolerancia, su mal humor, sus rencores, sus ansias de lograr ventajas y figuración, sus flaquezas y sus desalientos.
Después, cuando llega la hora de irse a su casa, está en todo su derecho de pasar por aquí para llevárselos. Y si por casualidad le falta algo, o todo lo que dejó, quizás sea por culpa de Alumni. Así que les dejo esa foto porque nosotros la compartimos en todos nuestros vestuarios. Y tiene que ver con eso, que nosotros proponemos ingresar a un lugar donde nos transformamos y cada uno tiene sus valores y sus principios. Si quiere, cuando se va del equipo puede volver y tomarlos, pero creemos que es la mejor forma para lograr resultados. Creemos que construir un vestuario de intimidad que se sostenga desde la mirada del compañero, del sentirnos equipo, de pensarnos como una sociedad, es la mejor forma de salvarnos, podríamos decir en este momento. Valoramos todos los esfuerzos individuales, creemos que cada uno tiene que ser también la mejor versión de cada uno, pero apelamos a construir una red, una malla que nos dé contención, donde sepamos que no estamos solos y de que hacia adelante el futuro va a ser mejor si estamos juntos. Muchas gracias, han sido muy generosos por invitarme otra vez y por estar ahí. El agradecido soy yo. Gracias, Lucho. Y creo que no hay más lugar para palabras. Excelente cierre, Lucho. Así que me queda agradecer a Pau, a Rodri, a todos los que nos acompañaron. Y nos vemos en 2 miércoles, entonces los esperamos. Y mil gracias para todos. Igual nos seguimos viendo en Spotify, redes y etcétera. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias.